Celebramos esta rueda de prensa para despedir a Mario de Luis. Esta es una despedida que espero que sea momentánea. A ver si logramos que Mario se reincorpore cuando pueda y cuando quiera de nuevo a este club. Él sabe que, ahora lo estábamos comentando, que lleva aquí 5 meses y parece que lleva 3 años, porque aquí la gente le ha cogido un cariño tremendo. Su madre se ha hecho de Jesús Nazareno, cofradía donde he cargado yo con Jesús durante 40 años. Y nada, llegó en un momento muy crítico de este club, donde se nos había lesionado nuestro portero principal, que era Camacho entonces, donde el César se quedaba de portero único y después pues se ha ganado el tío el puesto en el campo en el campo, ¿no? Le hemos cogido mucho cariño porque no es solo un gran deportista y un buen portero, sino que es una gran persona y lo ha demostrado con creces. Muchas gracias, Mario, por todo. Nada, lo primero también agradecerte tus palabras y nada, que la verdad es que ha sido una etapa muy bonita en este club donde he aprendido mucho, me he llevado muchos amigos y mucha gente que me la voy a llevar para siempre y nada, de verdad que como bien dices, llegué en un momento en el que el club estaba necesitado, ¿no? Tampoco lo estaban pasando por un buen momento y igual que yo no, o sea, lo he dicho siempre, ¿no? Como me ha salvado este club, me he estado en una situación bastante difícil, ¿no? En mi vida. Y bueno, pues se lo dije a David, se lo digo hoy al míster y a ti, que bueno, que muchas gracias por haberme traído aquí, que ha sido un placer y que nada, que siempre seré un jercista más y siempre estaré ligado a este club. Muchas gracias. Mario, por tu experiencia y habiendo también conocido lo que es jugar en otro equipo, de cara al exterior o a potenciales jugadores que puedan venir a este club, ¿qué le dirías tú que tiene de bueno el Jerez Deportivo Fútbol Club para jóvenes, como es tu caso, y que ha podido encontrar aquí un escaparate, digamos, donde foguearse y donde progresar profesionalmente? Pues yo les diría que, a ver, lo tienes que vivir porque si no lo vives creo que no lo puedes llegar a sentir, pero creo que sobre todo son personas, ¿no? Que te miran por ti. Yo hace una semana estaba muy malo en casa y estaba solo y todos se pusieron a disposición mía. Es una familia muy bonita y creo que lo que han formado durante estos pocos años que lleva el club en vida. Creo que es increíble convivir con estas personas y se lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, por lo que te digo, que me llevo todas las experiencias que he vivido aquí y siempre las recomendaré y hablaré bien de este club. Bueno, entiendo que también el hecho, ¿no?, de vivir en una gran ciudad como Jerez, jugar en un gran estadio como el Chapín, y ante una gran afición como es la del Jerez Deportivo, con más de 4.000 personas viniendo a cada partido, eso también es un aliciente, ¿no?, a la hora de decidirse a uno a firmar por un club como este, ¿no? Sí, creo que no estamos acostumbrados en la categoría que a la que estamos a que una afición se mueva tanto por un club y creo que es un sentimiento que llevan arrastrando desde hace mucho y creo que también ellos se merecen una alegría, ¿no? Por todo lo que llevan luchando y todo lo que han vivido desde esos momentos de antes y bueno, creo que es de destacar, ¿no? Que un club se mueva tanto la afición y todo. Y creo que es como tú dices, un aliciente que bueno, que hace que sea tan, tan grande este club. Ignacio, también para el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿no? La experiencia de Mario también tiene que ser importante, ¿no?, de cara a futuras relaciones también con el Real Madrid a la hora de poder incorporar futuros jugadores, ¿no?, a la Bueno, plantilla. las relaciones con ya él vino a través de las buenas relaciones con el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid es un club exigente, ¿eh? Y él venía de una experiencia que no había sido muy buena y sin embargo aquí he estado encantado. Yo quería destacar también de Mario una cosa, pese a su juventud, que es muy joven y que tiene un futuro muy grande y muy largo.
Yo destacaría que pese a su juventud, él manda en el campo, manda en su área y en su defensa y en todo. Eso tiene un carácter y un esto que seguro que le dará mucho éxito como deportista. Esta buena relación que hemos tenido y esta buena experiencia con el Real Madrid Castilla, o con el Real Madrid en definitiva, seguro quedará, que será una opción para nuevas incorporaciones del equipo cuando lo necesitan. Aquí estamos, el Jerez, y para ayudar al Real Madrid en las colaboraciones que quieran con personas como Mario, que además de demostrar ser grandes deportistas, son buenas personas fuera del campo. Simplemente pues desearle a Mario la mayor de la suerte. Nosotros estamos muy, muy contentos y orgullosos de haber formado parte de su formación, ¿no? Como portero, porque solamente tiene 19 años. No hay que olvidar que el año pasado, o hace unos meses apenas, era todavía etapa juvenil. Y bueno, yo creo que, bueno, que esta experiencia, tanto la anterior en su equipo anterior como ahora estos 5 o 6 meses en el Jerez Deportivo, bueno, creo que le ha servido para adquirir una experiencia, para saber lo que es el fútbol, para palpar tanto cosas negativas como cosas positivas y saber afrontarlas. Y bueno, y esperemos que si no vuelve, sea porque, bueno, porque él está en cotas mayores y que ojalá dentro de unos pocos años, solamente unos pocos, podamos coincidir tanto el club como él en esas cotas más altas, ¿no? Así que le deseamos la mayor de la suerte en su carrera profesional y que aquí ya, como ha dicho el presi, tiene las puertas abiertas para cualquier cosa.